Alfredo, hay que destacar los recursos dialécticos del presidente Correa, que florecen con habilidad cuando él mismo recuerda algo que ofreció y no lo ha cumplido, estableciendo nuevos plazos ahora que superan el periodo de su mandato. Veamos. Estamos en dirección correcta, pero hemos avanzado muy poco. Yo dije ya del inicio del gobierno que expropiaríamos los latifundios improductivos. No hemos avanzado. Los puertos pesqueros todavía no se acaban. Todavía hay problemas con los pescadores artesanales. Ustedes lo conocen aquí, compañeros de Zumbagua. Conocemos claramente la problemática. Viene la cosecha de papita, acá vienen al mercado intermediarios y son los que se llevan la papa a precio de gallina enferma, ¿sí o no? Hay que tratar de mejorar la comercialización, financiarles un camioncito y que ustedes mismos lleven la papita al mercado mayorista. No es que no hemos querido, ¿no? No hemos podido actuar en todos los frentes. Esto ya está todo listo, empezarán a construir. En los demás proyectos nos faltan detalles. Sopladora, por ejemplo, cierre del acuerdo financiero. Con esto, en unos años, vamos a poder vender energía. Pero estos 8 proyectos empezarán este año. Normalmente yo hubiera acabado mi periodo presidencial para el cual fui originalmente elegido en enero, es decir, hubiéramos terminado los 4 años de gobierno sin proveerle a la educación del país estándares de calidad. Nos faltan centenas de UPC, nos faltan 17.000 policías para estar en los estándares internacionales. Y ya tenemos todo un plan para en los próximos 3 años tener esos 17.000 policías nuevos para la seguridad ciudadana. Se ha hecho un modelo dinámico a través del tiempo. ¿Cuánto necesitamos invertir para cerrar la brecha de aquí a 5 o 6 años? Empezó muy bien la reunión. ¿Cuánto sucede? Centro de salud se necesita, hospitales básicos, hospitales de especialización, escuelas de educación inicial, de educación básica, de educación secundaria, ¿cuántas universidades? Todo iba muy bien, hasta que empezó la exposición de salud, me decían a nivel de provincia, estoy en Manabí, 1.6 camas por cada 1.000, 10.000 habitantes, no me acuerdo, y no me dice nada, suspendí la reunión, para que me preparen bien, todo en la forma más desagregada. Alfredo. Bueno, es realmente patético que habiendo tenido la oportunidad excepcional de gobernar durante 5 años consecutivos, que en los últimos 100 años desde Alfaro solo la han tenido él y el presidente Isidro Ayora, a cada rato esté descubriendo el presidente que no cumplió lo prometido en el tiempo para el cual fue originalmente elegido. Y automáticamente anuncia que el incumplimiento será cubierto en 2 o 3 o hasta 6 años más. La verdad es que así le resultará algo natural quedarse en el poder unos 30 años. Pues dispone de los plazos como si él fuera su propietario absoluto. De hecho, en estos 5 años, gobernó primero 11 meses como presidente constitucional, hasta que entregó simbólicamente la presidencia a la constituyente de Montecristi, lo cual no estaba determinado en ningún mandato popular. Luego tuvo un segundo periodo, esta vez de plenos poderes, que duró 11 meses, hasta que se aprobó la constitución en referéndum. De ahí inició un tercer periodo que podría llamarse de transición con el objetivo de lograr su primera reelección, pero que no se cuenta como reelección porque es con una nueva constitución. Y finalmente empezó un cuarto periodo el 10 de agosto del 2009 que terminará el 24 de mayo del 2013. Y en esa fecha está previsto que recibirá nuevamente la banda presidencial hasta el 24 de mayo del 2017. En suma, 11 años consecutivos que pueden resultar insuficientes si continúa dando largas a las obligaciones de honrar sus promesas. Pues para esa fecha, lo más probable con estos antecedentes es que tampoco estará lista la refinería del Pacífico, ni Coca-Cola Sinclair, ni los estándares de calidad de la educación, ni la red pública de salud, ni Ivonne Baqui con los fondos del Yasuní, ni el botón de pánico que ahora anuncia que en 3 años eliminará la inseguridad ciudadana, permitiendo a los habitantes de esta república de la fantasía, al apretar un botón, tener a los pocos minutos en casa un médico, un bombero o un policía si se presenta un infarto, un incendio o un robo. Esto fácilmente se podría percibir cual tomadura de pelo. Pero lo sorprendente es que lo proponga con tanta alegría, con tanto entusiasmo y confianza en que el pueblo soberano le va a seguir renovando el pagaré de todas sus deudas incumplidas. ¡Viva la revolución! Porque esto sí que es una revolución en las hormonas y en el cerebro de los ecuatorianos.